Hola pescadores, bueno, hoy nos encontramos nuevamente acá, Salto Dorados, Uruguay, junto al operador argentino Hernán Fiorentini. Bueno, vamos a estar realizando una pesca acá en la zona de exclusión, en la zona de la represa. Hoy es 5 de junio, tenemos un turno hoy y vamos a salir mañana nuevamente. Vamos a hacer dos turnos acá en la zona. Bueno, vamos a ver cómo está la pesca, aparentemente viene bien, según nos comentaba Hernán. Así que Hernán, bueno, como siempre, bienvenido al programa, gracias por recibirnos, gracias por permitirnos mostrar a todos los pescadores las imágenes de este lugar fantástico que tenemos acá en Argentina. Bueno, no, primero gracias a vos, Eduardo, siempre, de venir para acá. Y bueno, saludo a todos los televidentes que nos están mirando y nos siguen. Perfecto. Bueno, ya sabemos también, Hernán, que tenés fechas ya para julio y algo para agosto también. Sí, julio queda el día 3 de julio y ya tenemos algo en agosto, 20 de agosto. Tenemos algo de eso y bueno, puede haber alguna fechita más. Sabemos que vuela, siempre. Vuela. Si esto sale hoy, a lo mejor cuando llaman estamos ocupados. Sí, esto es así. Realmente salen las fechas, se ocupan muy muy rápido porque bueno, es un lugar de pesca fantástico. El que le gusta la pesca de río, la pesca dorado y este tipo de pesca que son dorados gigantes, no se lo pueden perder. Así que bueno, en un rato vamos a estar embarcando. Vamos a tratar de mostrar imágenes fantásticas como hacemos siempre. Vamos a tratar de que se nos dé la pesca, de tener muy buenos piques. Según nos comentaba vos, hemos venido de un río muy crecido los últimos 15 a 20 días. Ahora está más o menos en 8 metros, 8.50. Según... Sí, menos. Hoy está 7.50. 7.50. Se viene bajando y bueno, sí, tuvimos en junio una reprogramación por la crecida del río. Por la crecida grande que hubo. Perfecto. Así que bueno, vamos a intentar algo con señuelo, que también vos nos comentabas que la gente que salió ayer, antes de ayer, por ahí está un poquito esquiva a tomar el señuelo el dorado y funcionaba mejor la carnada viva. Así que bueno, vamos a ir probando distintas alternativas, vamos a ir mostrando las alternativas que vamos a ir utilizando, ya sea señuelo, sea plumerillo, sea carnada, para que los amigos pescadores puedan ver las imágenes. Dale, lo único que quería decir, bueno, que ahí en el Instagram, Hernán Fiorentini, hacemos un sorteo. Perfecto. Para el mes de julio se tienen que ingresar a mi perfil, en el cual regalo un turno para una persona con un sorteo para poder venir a pescar, ya que cumplo 15 años de esta pasión. Perfecto. Así que bueno, están todos para el que quiere entrar al perfil de Hernán Fiorentini. Perfecto. Ahí buscan y se... Así que bueno, pescadores, ingresen al perfil de Instagram de Hernán Fiorentini. Sigan las instrucciones ahí para participar de un sorteo por la pesca. Un turno acá en la zona de exclusión, zona de la represa Salto Grande, acá, desde Salto, Uruguay. Así que en un rato ya estamos con las imágenes adentro del agua. Dale. Bueno, pescadores, queremos primero agradecer, y ahora ya les voy a mostrar, a Señuelos BNB, que nos ha enviado y nos ha facilitado señuelos para hacer estos relevamientos. Son señuelos que ya los hemos testeado, sabemos que andan muy muy bien acá en la zona de la represa. Acá vamos a mostrar algunos para que los vean. Muy buenos señuelos, muy lindos señuelos, realmente andan fantásticos, de la firma BNB. Así que bueno, por supuesto, hoy los vamos a estar probando, esperemos tener buenos resultados con estos señuelos, pese a que, bueno, como dijimos, está un poquito esquivo a tomar señuelo en estos días del dorado. Así que, bueno, espectacular. Venimos troleando, estamos haciendo una pasadita trolling a ver qué pasa. Según decían acá los guías, bueno, está bastante, bastante duro el pique, así que vamos a probar haciendo este trolling y después vamos a probar algo con carnada. ¿Lo viste vos? No, lo vi.
¿Estás filmando? Qué bueno, qué bueno. Buena Gambini, ¿eh? Filma al pescador acá, a ver. Acá, a ver. Vamos a dar unas palabras al pescador. Acá estamos de Dorados, Uruguay, junto a los servicios de Hernán Fiorentini. Bueno, un día un poco atípico, el río está muy crecido. Estamos intentando carnada, algo de señuelo. Bueno, acá estoy uno con señuelo paletita 1. Señuelos BNB que nos facilitó un señuelo para testear, para probar. Así que ahí estamos, Marce. Vamos arriba. Bueno, acá un auto filmación, los guías estaban ocupados, no podían filmar, así que bueno, Doradillo Chico que se fue al agua, con Morena este, vale, seguimos. Bueno, pescadores, hoy vamos por la segunda jornada acá desde Salto, represa hidroeléctrica Salto Grande, acá desde Dorados, Uruguay. Ayer tuve un día bastante difícil, no está saliendo bien, el pescado grande no está picando, es como que la crecida tremenda que tuvo el río Uruguay estos últimos días ha hecho que se desparrame mucho el pescado, que no esté comiendo, que no esté cazando habitualmente como lo hace. Así que bueno, ayer obtuvimos dorados entre 6, 7, algunos de 8 kilos, pero bueno, no los dorados que nos tiene acostumbrado acá la zona de la represa. Así que bueno, hoy vamos a hacer la segunda jornada, vamos a ver cómo nos va. Han cerrado ya los vertederos, han bajado los vertederos, han frenado bastante todo lo que es la correntada de agua, así que bueno, esperemos tener una buena jornada. Mostraremos en imágenes lo que sale, como hacemos siempre, con la mejor buena onda, la mayor sinceridad en cuanto a las imágenes y a la pesca. Así que bueno, esperemos que disfruten del programa y que disfruten de las imágenes. Buen día, Cristian. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Vamos a otra jornadita, a ver cómo nos va. Otra jornada. Dale. Vamos a pescar un montón. Espectacular. Vamos, gambucha. El rey de la tarucha. Vamos, Gambini. Vamos, vamos, que venimos. ¿Quieres regalarme un saltito? ¿Quieres agarrar un saltito? Eduardo, vamos, Marce. Vamos arriba, vamos, vamos. Sí.
lindo, che. ¿Eh? ¿Para estos tiempos? ¿Para estos tiempos? Deja de comer, que tiene que sacar el pescado. Entra el nervio y la ansiedad. Vamos arriba, felicitaciones, pescador. Tenía duro, Marce, el día, pero bueno, acá pudo andar uno con carnada. Carnada viva es un crack. Lo que es carnada viva, bueno, ahorita. Mirá para acá. Me dejó. Felicitaciones a la barra. El aprendí. Bueno, lindo, sí queda precioso el pescado. ¿Cómo? Queda precioso el pescado. Y ponémelo de frente, papá. Todo lo de los problemas. ¿De frente cómo? Ahí. Muy bueno, Vamos bueno. Arriba. Después está pronto. Bueno, vamos al agua, Marce. Vamos al agua. Felicitaciones, pescador. Dale, ahí vamos. Acá, espectacular desde Dorado, Uruguay. Vamos arriba. Fantástico. Vamos, Marce, querido. Vamos, vamos, que estamos encontrando la vuelta. Ay, no lo pude, no se vio. No se... ¿Lindo? Acá sí, acá sí. Como arriba la celeste. Pero no se deja ver para la cámara. Bueno, pescadores, finalizamos otra jornada más acá en el río Uruguay, represa Salto Grande, bueno, junto a Hernán Fiorentini, Fishing Excursion, quien es operador argentino acá en Salto, lado uruguayo. Así que bueno, como siempre agradecerte, Hernán, por habernos permitido tal vez llegar a esta zona, mostrar la pesca de dorados que está. El río está en plena bajante, viene bajando bastante, pudimos mostrar buenas imágenes. No pudimos filmar todos los piques porque, bueno, sinceramente estaba solo arriba de la lancha filmando y por ahí se dificulta un poco. Y hoy sí, hoy justo tuve que poner un grupo y, bueno, se dificultó. Se dificultó. Pero bueno, vamos a ir complementando las imágenes con fotografía que de las distintas embarcaciones, de los distintos turnos que fueron saliendo a hacer la pesca, como para mostrar, digamos, todos los grupos que hicieron estas excursiones, que hicieron estas salidas. Así que, bueno, agradecemos a vos, a Dorados Uruguay, agradecemos a los chicos, a los guías, Juan Carlos, Fernando, Marcelo, Fabián, Juan, uno de los propietarios de acá, y Camila, la parte administrativa. Así que bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado las imágenes. Los teléfonos RAM van a estar apareciendo en pantalla. Ya tiene fechas para julio, tiene fechas para agosto, que ya quedan pocos lugares. Así que bueno, no duden en comunicarse con él. Reserven un lugar y dejen el gusto de poder estar acá peleando estos dorados espectaculares. Así que si Dios quiere, nos vemos la próxima.